Hey, hombre. Retírese, por favor, retírese, por favor, porque Mira. El periodista salvadoreño Jorge Beltrán Luna fue agredido este miércoles por el subinspector Martínez Velázquez de la PNC mientras realizaba una cobertura periodística durante la recuperación de un cadáver en Apopa. La agresión quedó documentada y publicada por Beltrán Luna, quien denunció el hecho en redes sociales. Ayúdenle, pues. No, sí que ellos tienen su trabajo. Usted tiene el suyo y el mío. Trabajo. Entonces. Es custodiar la escena. Ay, pero yo no le estoy diciendo, haciendo absolutamente favor, nada. No, señor, no me voy a retirar porque no estoy cometiendo ni. Hey, hombre. Retírese, por favor, retírese, por favor, porque mire, hoy he sido agredido con una bofetada por el subinspector Martínez. Según el subinspector, el periodista se encontraba interfiriendo en escena, por lo que le dio una bofetada. Ustedes pueden ver que no es la escena donde procesaron el levantamiento del cadáver, ¿verdad? Que está muy distante, pues. Así que cuando yo le reclamé, pues, el señor dice, ustedes son de las personas que están en contra de la policía. Quiero decirle que no estoy en contra de la policía, solo hago mi trabajo. Soy periodista y trato de hacer lo mejor posible. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, Angélica Cárcamo, se pronunció detallando que el subinspector había cometido al menos 3 vulneraciones y que los comportamientos de la gente son el resultado de un gobierno que descalifica y agrede a periodistas. Informó para laprensagráfica.com, Faustino Sánchez.